Alcalde, si me permite una consulta respecto a este tema, ¿cuánto está invirtiendo la alcaldía municipal en obras de estabilización de suelos, por ejemplo, tema embovedados, canalización de ríos, alcantarillas? Hay informes de concejales del Movimiento al Socialismo que dan cuenta de que no se habrían invertido lo necesario y que se están utilizando más la inversión en tapar los suelos con cemento y no hacer una estabilización como tal. La ciudad de La Paz es una de las ciudades que más invierte, precisamente en eso que desprecian de sus concejales, en hacer lo que se llama pilotes de estabilización. Le voy a dar un ejemplo. En la Cantutani, donde se ha caído, estamos haciendo más de 40 pilotes. Es verdad, estamos haciendo pilotes, metiendo cemento a la tierra. Algunos pilotes son de hasta 40 metros. En San Martín estamos haciendo lo mismo. Pero si no hacemos eso, barrios enteros se nos caerían. Estamos haciendo pilotes también en 23 de marzo. Y si no hacemos eso, todos 6 barrios de ese lugar se nos caen afectando. Si eso considera que es botar dinero, vaya y pregúntele al concejal cuál es la fórmula para detener y controlar los desastres. La ciudad de La Paz es una ciudad que invierte mucho en esos recursos. Nosotros estamos invirtiendo. El año pasado nomás hemos invertido más de 60 millones en cosas que no se ven. ¿No? En cosas que no son, pero que hacen que la ciudad de La Paz sea cada vez más segura.